Tiene derecho a saber el motivo por el cual se le está realizando en estos momentos la captura. And the last one is the right to appoint an interview, a trusted lawyer, in the shortest possible time. If you are unavailable to do so, the National Public Defense Office will provide your defense. Bien, lo que veían ustedes allí en pantalla es el momento en que John Pablo Paulos, el acusado de haber asesinado a la DJ colombiana Valentina Traspalacios, le colocan las esposas y le dicen entonces que le están colocando unas esposas de color morado, esto como símbolo de la lucha en contra del feminicidio en Colombia. Pero mientras esto ocurría el día de hoy, cuando se daba nueva información sobre este caso, la esposa de este hombre, la esposa de este estadounidense, habló, envió una carta a los medios de comunicación donde dio a conocer detalles bastante macabros de cómo era la relación entre ella y John. Ella asegura que este estadounidense es una persona que no le importó dejar a su familia prácticamente a la deriva, abandonó a sus hijos. También ella acusa y dice que este hombre les arruinó la vida económicamente y que ella no sabía que llevaba una doble vida. Es decir, que estaba en Colombia, que tenía una novia y que pues estaba haciendo vida allá. La mujer asegura en la carta de que, a pesar de que todavía continúan en el proceso de divorciarse, ya su relación se había acabado, se había roto desde hace tiempo atrás. Pero quiero que escuchen y que presten atención al reportaje que preparé precisamente para Mundo Now, donde daba a conocer los detalles de esta carta que envía la esposa de John Paulos y rompe el silencio, da a conocer detalles que nunca antes se habían escuchado sobre este caso. Vamos a ver. Tanto de esta doble vida que estaba llevando, dice la mujer, quien envió una carta pública a través de un abogado para tratar de aclarar todo lo que se ha dicho sobre ella tras esta trágica noticia. La carta deja claro que aunque continúa en proceso de divorcio de John Paulos, su relación, la cual catalogó como abusiva, se había acabado en el 2021. John y yo nos casamos en 2009 y tenemos 3 hijos maravillosos. Nuestro hijo mayor luchó contra el cáncer a la edad de 4 años. La relación entre John y yo fue abusiva, lo que me llevó a solicitar el divorcio en 2021. Poco antes de solicitar el divorcio, John transfirió todos nuestros bienes conyugales a un fideicomiso en el extranjero, dejando a la familia sin nada, cuenta Ashley. Recientemente me enteré que estaba de vacaciones en Colombia, mientras trabajaba y se establecía en una residencia en Texas. Se lee en la carta publicada este 2 de enero. Ashley indica que sus acciones llevaron a un terrible proceso de divorcio que aún continúa. A pesar de que se le ordenó pagar una pensión alimentaria, este se ha negado a hacerlo. Justo ayer, el juez en nuestro caso de divorcio que está pendiente emitió una orden judicial para su arresto, apunta la mujer, quien finalizó la carta diciendo que lamentaba profundamente lo que está pasando la familia de Valentina Traspalacios y todos los involucrados en esta tragedia. Además, solicitó a toda la comunidad, al público en general, respetar su privacidad y la de sus hijos mientras atraviesan por esta terrible situación. Un doloroso caso que sin duda alguna hemos dado seguimiento a través de Noticias Mundo Now. No estaba al tanto. Y vamos a continuar precisamente dando seguimiento a todo lo que ocurra con este caso. Voy a leer algunos comentarios de ustedes, de la comunidad, mientras vamos viendo imágenes de este caso, una tragedia, la que ocurrió y que ha puesto a los ojos de todo el mundo sobre Colombia, a saber lo que ocurre. Mirna Bermón dice, es un monstruo, cadena perpetua, le deben dar a este sujeto. Es uno de los comentarios que ustedes colocan a esta hora a través de las redes sociales, donde le estamos dando detalles sobre este caso, nueva información que surge, y en esta oportunidad tiene que ver con la esposa de John Paulos, quien rompió el silencio
y dijo que se habían casado en 2009, que tienen tres hijos increíbles, que el mayor de los hijos de ellos luchó contra el cáncer hace 4 años, pero que la relación entre John y ella era abusiva, lo que le llevó a solicitar que entonces se divorciaran. Además, ella asegura que John les quitó todo el dinero que tenían, todo el patrimonio matrimonial, y lo puso en un fideicomiso en el extranjero, desde donde entonces él decidió pues viajar a distintos países en lo que es la Unión Europea. Ella asegura que no sabía que este hombre llevaba una doble vida, se sorprendió porque incluso han estado peleando el divorcio de manera muy fuerte, tratando de que él, que John pagara lo que es la manutención de los niños que se le había ordenado y que él no había cumplido. Mientras esta madre estaba luchando para que sus hijos pudieran tener el fruto del trabajo de estos padres, para que sus hijos pudieran tener todos los recursos económicos para salir adelante, este sujeto, según dicen autoridades, estaba pues en Colombia y en otros países también de la Unión Europea gastándose el dinero del patrimonio matrimonial. Otro de los comentarios dice: doble vida desde mi corazón, pobremente este señor, pero igual no tiene perdón, sea lo que sea. Asegura, dice, que tiene que caer todo el peso de la ley sobre él. Leticia Flores dice: sí debería pagar de por vida y devolver a sus hijos lo que les quitó. Algunos de sus comentarios de ustedes en las redes sociales a esta hora. Yo me voy a despedir de esta manera, finalizamos esta transmisión, pero voy a cerrar la transmisión colocándoles de nuevo el reportaje que preparamos para Mundo Now, donde damos a conocer todos los detalles de esta carta que envía públicamente la esposa de Joe Paulo, quien dice se habían separado desde hace tiempo, pero todavía están en un proceso de divorcio. Escuchemos. Tanto de esta doble vida que estaba llevando, dice la mujer, quien envió una carta pública a través de un abogado para tratar de aclarar todo lo que se ha dicho sobre ella tras esta trágica noticia. La carta deja claro que aunque continúa en proceso de divorcio de John Paulos, su relación, la cual catalogó como abusiva, se había acabado en el 2021. John y yo nos casamos en 2009 y tenemos tres hijos maravillosos. Nuestro hijo mayor luchó contra el cáncer a la edad de 4 años. La relación entre John y yo fue abusiva, lo que me llevó a solicitar el divorcio en 2021. Poco antes de solicitar el divorcio, John transfirió todos nuestros bienes conyugales a un fideicomiso en el extranjero, dejando a la familia sin nada, cuenta Ashley. Recientemente me enteré que estaba de vacaciones en Colombia, mientras trabajaba y se establecía en una residencia en Texas. Se lee en la carta publicada este 2 de enero. Las acciones llevaron a un terrible proceso de divorcio que aún continúa. A pesar de que se le ordenó pagar una pensión alimentaria, este se ha negado a hacerlo. Justo ayer, el juez en nuestro caso de divorcio que está pendiente emitió una orden judicial para su arresto, apunta la mujer, quien finalizó la carta diciendo que lamentaba profundamente lo que está pasando la familia de Valentina Traspalacios y todos los involucrados en esta tragedia. Además, solicitó a toda la comunidad, al público en general, respetar su privacidad y la de sus hijos mientras atraviesan por esta terrible situación. Un doloroso caso que sin duda alguna hemos dado seguimiento a través de Noticias Mundo Now.